Buenas tardes, aquí estamos de vuelta en Cabo Mil. Ahorita Armando Figueredo tuvo que ausentarse, va a estar atendiendo un tema ambiental, ya nos estará informando mañana viernes. Y tengo el gusto de estar saludando aquí al doctor Rafael Romero, que él es cirujano oftalmólogo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí cuéntenos, estábamos platicando fuera del aire de algunos temas que nos va a compartir el día de hoy. Aquí tengo mi acordeón que nuestra querida Nancy nos hizo favor de mandar, pero bueno, obviamente para evitar que sea tan acartonado, de la primera pregunta que tengo, estudios especiales, doctor, no sé si hay algo que quiera comentarnos sobre estos estudios especiales relativos a este tema que usted maneja también, que son el tema de los ojos. Bueno, pues buenas tardes. Efectivamente, en esta ocasión creo consideré importante mencionar algo de las muchas cosas que se hacen en dentro de un consultorio, ¿no? Y tenemos en la consulta ordinaria, pues obviamente tenemos lo que es la consulta propiamente del médico con el paciente y tenemos unos estudios paraclínicos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar un poco de los estudios que utilizamos en el día a día en la consulta oftalmológica. Quizás de las especialidades médicas que hay, donde más tecnología involucramos para una consulta sea justamente en la oftalmología. Ahí es donde más equipamiento necesitamos para poder revisar a los pacientes. Y por ejemplo, ahorita que mencionaba los estudios especiales, obviamente hay muchos en cuanto a tecnología. Entiendo que hay tomografías ópticas, de retina, de nervio óptico, etcétera. Cuéntenos un poco de esto, querido doctor. Pues sí, mire, por ejemplo, cuando tenemos un paciente determinado, no sé, un paciente de X edad, no sé, a lo mejor unos 40, 50 años, etcétera, llega Joven, muy joven. muy joven, un chamaco, llega a la consulta y quizás viene con una adolescente que no ve muy bien. Realizamos un estudio de refracción, vemos que aún con sus lentes sigue sin ver muy bien. Y entonces aquí empezamos la disyuntiva, ¿no? Bueno, este paciente si ve bien, le hacemos lentes, solucionamos su problema. Si no ve con lentes, ¿qué más necesita? Y justamente ahí es donde entran los estudios con la nueva tecnología. Las tomografías ópticas, por ejemplo, ya sé que ese es un programa por radio, pero acá estoy viendo unas imágenes que están haciendo el Sí. favor de pasar. Y estamos viendo lo que es una tomografía óptica. Con eso podemos analizar justamente lo que es la córnea o hasta el nervio óptico con una precisión de micras, ya no de milímetros, sino de micras. Las tomografías podemos hacer como si fuera un estudio de patología, pero sin necesidad de intervenir quirúrgicamente al paciente. Y entonces tenemos una certeza en los tratamientos y en los diagnósticos que, sin exagerar, hasta hace quizás unos 10 años esto parecía de ciencia ficción. Eran cosas que sí, como médicos las imaginábamos, las entendíamos, pero era imposible poderlas observar. Y hoy por hoy, pues son el pan nuestro de cada día, ¿no? Lo podemos hacer con cada paciente y entonces nuestro árbol de posibilidades de diagnósticos y de tratamientos, pues se eleva muchísimo con eso. Y Por por ejemplo, ejemplo, ahorita que mencionaba la parte esta de los tiempos que me imagino que se han acotado, cuando no hay una intervención del paciente muy invasiva, digo, no sé cómo llamarlo, ahí por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo que se puede tomar en esto? ¿Es el mismo día o es 2 días o qué es lo que se recomienda? es en el momento, por ejemplo, para realizar una tomografía óptica, no nos lleva más allá de 20 segundos. Digo, una vez que programamos la computadora, que colocamos al paciente en su lugar, que el paciente no esté moviendo sus ojos, y en cosa, a veces en 3, 4 segundos tenemos la imagen. Pero siendo conservadores, podemos decirle al paciente que unos 20 segundos. O sea, cosa que en 2, 3 minutos tenemos su examen completo, ¿no? Desde el momento que el paciente llega al gabinete, al momento que le podemos estar enviando su resultado a su correo electrónico o a su tablet. Ya, y para efectos ya de una vez que se tenga el diagnóstico, ya se decide hacer la operación o lo que se tenga que corregir, ahí el tiempo, ¿cuánto es en cuanto al? Exactamente. Una vez que tenemos ya los estudios clínicos, que es propiamente la consulta, los que observamos manualmente nosotros, y que tenemos los estudios ya paraclínicos, entonces ya tenemos un diagnóstico y en base a eso
pues podemos tomar dos opciones. Una, dar tratamiento médico, clínico, digamos con medicamentos, uh-huh. y otro, en casos más complicados, pues quizás utilizar ya lo que es un tratamiento quirúrgico. Y ahí pues ya depende platicar con el paciente, acordar qué es lo que el paciente necesita, pero sobre todo, qué es lo que el paciente acepta realizarse. Es muy frecuente que hayan pacientes que requieren una X cirugía y el paciente decide no hacerla. Bueno, pues ahí sí, a nadie se le puede operar a la fuerza. Si el paciente decide no realizarse el tratamiento, ya sea quirúrgico o médico, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Le damos resultados, las explicaciones y listo. Pero hay otros pacientes, quizás la mayor parte de ellos, gracias a Dios, donde sí aceptan que se después de una explicación y sobre todo cuando pueden ver la parte interior de su ojo, porque con esto ya no es necesario nada más que el paciente nos crea. Se lo estamos mostrando, ¿no? Que es algo bien importante. Otro estudio que podemos hacer son las retinografías, que ¿qué quiere decir esto en castellano? Es una fotografía del fondo de ojo. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, súper útil, ¿no? Ahí podemos ver directamente si el paciente tiene hemorragias, si no las tiene, pero sobre todo lo puede ver el mismo paciente y puede tomar conciencia de su padecimiento. Esto, te vuelvo a repetir, hace pocos años era una cuestión de ciencia ficción, ¿no? Ya. Hacemos estudios de angiografía, pero ya sin necesidad de inyectar algún medio de contraste por la vena. O sea, y es una cosa mucho más avanzada que lo que veníamos haciendo hasta hace 10, 15 años, donde hacemos angiografías, pero necesitábamos aplicar algún medio de contraste, ¿no? Dicho esto, ya de paso, ese estudio todavía se realiza, pero cada vez se realiza menos, porque ya no corremos el riesgo de tener complicaciones a consecuencia de inyectar algo en el cuerpo del paciente. Claro. Y entonces, doctor, ¿en dónde se pueden realizar estos estudios que nos está amablemente aquí compartiendo? ¿Dónde está su consultorio? Pues, todos estos estudios ya no es necesario viajar al interior del país para realizarlos. Los podemos hacer aquí mismo en Los Cabos. Específicamente en mi consultorio pongo a sus órdenes, la clínica oftalmológica, que lleva mi nombre. Y nos encontramos justamente en la avenida Lázaro Cárdenas, bueno, Boulevard Lázaro Cárdenas, uh-huh. En la parte central, y como le digo, para no decir nombres, ¿verdad? Muy cerca de un lugar de pizzas muy reconocido a nivel mundial y otro lugar de hamburguesas muy reconocido también a nivel mundial, ¿verdad? Y ahí tengo mi consultorio desde hace poco más de 20 años. Entonces, más o menos es conocido, está en el edificio Pioneros. Sí, que es una plaza muy, muy conocida, muy céntrica. Un teléfono, doctor. Sí, el teléfono de contacto que tenemos es el 624-14-367-67. Muy bien. Y ahora mismo tenemos un horario corrido de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para consultas, graduaciones de lentes, estudios especiales, lo que se necesite. Ya, pues muchas gracias, doctor, por esto. Como siempre, es muy útil todos estos temas que abordamos. Cada semana, ahorita con este tema de los estudios especiales, y como dice, ya no es necesario el trasladarse a otros puntos del país para esto que ya se tiene aquí en Los Cabos, y pues enhorabuena, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes.